Siempre hacer la recomendación que no bajemos la guardia como región Cajamarca. Es importante la reactivación económica, sumamente importante. Hoy, por ejemplo, se está dando a través de los gobiernos locales, se trabaja Perú, varias actividades de construcción, el inicio de obras de los gobiernos locales, gobierno regional, pero eso tiene que estar compensado con el tema de los protocolos. No podemos bajar la guardia para evitar contagios y sobre todo muertes en nuestra región. Se está dinamizando más la economía, el tema de servicios, por ejemplo, en la provincia de Cajamarca ya se están dando, los restaurantes están atendiendo, digamos, en su normalidad, pero siempre, por favor, a veces hay restaurantes o servicios que no cumplen la normativa y eso nos va a pasar la factura luego. Creo que ya la economía de Cajamarca se está reactivando, ya hay vuelos, dos vuelos diarios en la ciudad de Cajamarca y son vuelos, personas que vienen por actividades económicas a Cajamarca. Tenemos la entrada de buses también a nuestra región. No está a su 100%, pero ya se comienza a ver movimiento desde otras regiones a Cajamarca. Y en el interior de la región también el sector agrario se está moviendo mucho. El tema, ya terminamos la cosecha de café. Nos queda un parte nada más de algunas provincias, algunos volúmenes pequeños de producción, pero algo importante, ¿no? El tema del cacao tomado relevancia en Cajamarca por el tema de la pasta de cacao, que ya le están dando valor agregado a algunas empresas. Eso nos ha ayudado a mejorar el indicador de lo que es la exportación de la región de Cajamarca, que se ha caído en 2.2% en general. No se ha caído mucho, pero necesitamos soportar más. Entonces tenemos en bienes y servicios y lo que es la agroexportación. El tema de construcción está siendo muy fuerte en este momento porque el gobierno nacional está inyectando recursos a las municipalidades provinciales. ¿Por qué? Porque no solamente es trabaja Perú, sino está en la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras al interior de la región. Entonces se está generando economía. Cuando alguien cobra su sueldo, va a la tienda y compra. Entonces es una cadena. Entonces ahí se está viendo la reactivación de todo el Perú, pero en la región de Cajamarca por la inyección que se ha dado de recursos a nivel nacional. ¿Qué es lo que queda ya en lo que va este año desde la Gerencia de Desarrollo Económico? Bueno, nosotros en este momento, como siempre, hemos tenido la articulación con los tres niveles de gobierno, es importante. Estamos iniciando la campaña de siembra de pastos en la región de Cajamarca por cerca de 12.850 hectáreas en alianza con el Ministerio de Agricultura a través del brazo ejecutor que es Agro Rural, gobierno regional y también los gobiernos locales. El año pasado se lanzó 4.500 hectáreas aproximadamente y por gestión del gobierno regional se ha llegado a 12.000 este año. Pero también tenemos que ser conscientes de que hay un déficit hídrico en este momento. Entonces también las condiciones no se prestan. Esperemos que se logre esta meta que se tiene a través de Agro Rural, pero a la vez a través de las agencias agrarias estamos dándole asistencia técnica para que no solamente sea la siembra, sino también el manejo de la pastura. Creo que si articulamos varios sectores, va a haber mejores resultados. Para terminar, ¿se ha sentido, se ha percibido esta actual coyuntura política? ¿Se ha percibido en el gobierno regional? Claro, para nosotros esta crisis política es muy, muy lamentable. No sabemos por qué los congresistas tomaron alguna decisión de esta y ellos serán responsables ante su pueblo de su decisión. A nosotros como gobierno regional nos retrasa mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios a nivel de ministerios que tenemos ya actividades concretas se paralizan. Todo eso se ha paralizado y hasta hoy, porque los nuevos ministros están viendo también sus equipos al interno. Entonces, por lo tanto, no hay ningún viceministro o un director de línea que comience a firmar. Están esperando la decisión política de los nuevos ministros para comenzar a actuar. Nosotros tenemos estrecha relación con los ministerios de la producción, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura, que son aliados estratégicos del gobierno regional de Cajamarca. Por lo tanto, si no tenemos esos vínculos ahora que continúen, se pueden perder todo lo que hemos avanzado en cochas, en siembra y cosecha de agua, en el tema forestal, el sitio de madera, el sitio digital, todas las actividades que nosotros hemos estado desarrollando con estos ministerios. Eso significa acelerar inmediatamente, ya ahora que se están designando los nuevos ministros para retomar estas actividades, pese a estar en un gobierno transitorio. Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando a 1.000 por hora. Bueno, hay muchos funcionarios de los diferentes ministerios que están predispuestos a trabajar, pero
es, lamentablemente, ellos no pueden tomar una decisión porque ya es una decisión política de su ministro, ¿no? Ellos tendrán que informar en los próximos días los avances que hay con cada región y, por lo tanto, darle viabilidad. Por eso que el gobernador regional ha dicho que nosotros no bajemos la guardia, sigamos a todos los gerentes del gobierno regional en cada ministerio haciendo las incidencias que corresponden, porque el que se perjudica es al final es el poblador de la región de Cajamarca. No es el gobierno regional, sino el poblador, porque se demora los procesos. El site de madera, por ejemplo, que es importante para nosotros, que estaba planeado comenzar el proyecto de inversión pública el enero, podría alargarse a febrero o marzo. Entonces, eso ya el sector empresarial lo mueve, ¿no?